Una propuesta sencilla, un cuadro monocromo en color negro con unas dimensiones de 20 por 20 centímetros. Es el único requisito del artista gallego Misha Víez Golas, al que han respondido un total de 50 artistas. El resultado de este proyecto es 50 Negros, la exposición que acoge la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Misha lo que tiene como artista son a 50 artistas haciendo de artistas negros, pues como los escritores que escriben los libros para otro, pintándole los cuadros que luego expone bajo su nombre. Un proyecto que surgió en el año 2014 con 24 propuestas y que se presentó en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. En esta ocasión se han sumado más artistas, una obra coral que es el resultado de una antología por encargo que ejercita el estilo colectivo. Buena parte de los artistas que se han ido incorporando en todo este tiempo al proyecto son artistas vinculados a Valencia o que han estudiado en Valencia, y obviamente la mayor parte de ellos fueron estudiantes aquí en la Universidad Politécnica. Cada uno de los artistas interpreta la propuesta y el resultado es una obra del mismo tamaño y color, pero muy diferentes entre sí. Un cuadro realizado con lava volcánica, un cristal negro, una servilleta de papel, una hoja de calco en la que se puede leer la frase de Jack Nicholson en El Resplandor, la impresión en 3D de un cuadro pintado que después se ha escaneado, una sonrisa hecha con grafito sobre negro o una superposición de tablas de skate con la frontal pintada de negro son algunos ejemplos de diversidad artística. Hasta el 30 de abril, en la Sala de Exposiciones Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.